Hoy, en Actividad Ciudadana, tenemos lo que fue la presentación de la cuarta edición del Festival de Cine Independiente de Neuquén y compartimos con ustedes imágenes del lanzamiento del programa denominado Cine con Vecinos, una iniciativa del Ministerio de las Culturas que tiende a fomentar la industria del cine en la provincia y promover su desarrollo turístico y cultural. Con entrada libre y gratuita del 6 al 9 de agosto, se llevó a cabo la cuarta edición del Festival de Cine Independiente de Neuquén. La inauguración se llevó a cabo en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes y contó con los principales referentes del cine nacional y regional. Bueno, esta es la cuarta edición del FECINEU, Festival Internacional de Cine Independiente de Neuquén. Se viene desarrollando hasta la cuarta vez que también lo organizamos acá. Este año con la frutilla del postre, que sería el hacer un concurso y hacer tu corto con celular, más la categoría LGTB. Tenemos jurados de renombre a nivel nacional e internacional como Becky Garelo, Nicolás Batle. También tenemos a Alejandro Rat, que nos va a presentar con su película el Alicia, en la cual trabaja Leonor Manso, Patricio Contreras, Paloma Contreras. Y bueno, son 800 producciones en las cuales quedaron seleccionadas 45 de todos los países y en las diferentes categorías: pueblos originarios, categoría patagónica, categoría LGTB, categoría videoclip. Entonces, bueno, hemos tratado de que también se haya representada la Patagonia, con Troperos, Crianceros del Viento, Isabel, La Criolla, así que bueno, y tenemos los talleres. En estos 4 días, en la sala Zaraco, se proyectarán las películas y a la vez tendrá también talleres de animación stop motion, en el CEPEN 12, también tenemos charlas de las Familias Unidas, Padres de Río Negro, Neuquén, con hijos trans, con una proyección de Eva, que es una película española del LGTB. Y también tenemos a Becky Garelo, que dará una charla sobre el cine y en la dirección de actores. Y Marcelo Italiano, de la Escuela de Arte y Cine, nos dará un seminario intensivo sobre el cine como herramienta didáctica para las escuelas. Está dirigido a docentes y público en general. Y este hecho de que se lleve a cabo el festival, la cuarta edición, y que hayamos tenido mayor convocatoria que años anteriores, que vamos creciendo poco a poco, y bueno, gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con Ana Bonet y Daniela Sánchez Kremer, también, bueno, a todos ustedes también, que hacen posible poder difundir todas las actividades que hacemos a pulmón. Tenemos producciones de Israel, Turquía, Grecia, así que bueno, también está invitado un cantante lírico que se llama Daniel Garrido, que hace la apertura del festival. Y bueno, y agradecer también al orfebre Gustavo Nahuel, que nos donó la primera pieza, que es el premio de la categoría libre. ¿Cómo lo ves? ¿El material que hay? ¿Los que participan? Bueno, para todos los que hacemos cine independiente, los festivales son fundamentales, porque es un punto para poder exhibir nuestras películas, porque comercialmente normalmente tienen poca duración. Entonces los festivales se convierten en algo fundamental para los realizadores independientes. El FECINEU es un festival que año a año está teniendo cada vez más prestigio y es un festival que está muy bien organizado, con mucho trabajo, con mucho amor y con mucha convocatoria de público, que es algo
que los festivales adolecen normalmente, sobre todo en la Argentina. Y bueno, creo que es un muy buen festival para que los neuquinos apoyen y vengan con toda la familia, porque es una actividad libre y gratuita, y está la posibilidad de ver realizaciones de todas partes del mundo que de otra manera o en el circuito comercial es imposible. La dirección de actores es una sola, inclusive para cine y para teatro. Hay algunas pocas grandes diferencias entre cine y teatro, pero la dirección de actores es la misma. Yo también dirijo teatro y trabajo de la misma manera. Hay 5 o 6 cuestiones fundamentales que se adaptan al teatro, se adaptan al cine. Y tampoco tiene nada que ver, o sea, es exactamente lo mismo la dirección de actores para un largo que para un corto. El FECINEU nació en 2015 mediante una iniciativa del productor independiente Ricardo de la Vega Tallant, y este contó con la colaboración de Carlos Lombardi, representante del clúster audiovisual Neuquén, y con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Soy actor, director de medios audiovisuales, realizador también de cine, televisión y video, y director de la Escuela Argentina de Medios Audiovisuales Crearte Cine. Es una escuela que propone una carrera integral en formación de directores, y está en Buenos Aires, en Lomas de Zamora. Venimos al FECINEU acompañando, incentivando, apoyando a este festival maravilloso desde Crearte Cine. Hay cosas muy interesantes que se van a proyectar, y realmente hay trabajos locales muy interesantes también. Y bueno, y aquí también participo como jurado, más allá de venir en representación de la escuela, participo como jurado, y también voy a dar un seminario. El seminario se va a tratar sobre cómo podemos incorporar las artes audiovisuales en las aulas, en la enseñanza de la secundaria, ¿sí? De cómo podemos hacer para no alejar al celular, sino incluirlo como un material didáctico, cómo trabajar con fotos, con videos, en las diferentes materias. Por ejemplo, cómo en matemática o en lengua o en geografía podemos incorporar las artes audiovisuales para generar también atracción con las nuevas tecnologías hacia los estudiantes, ¿no? En los últimos años ha cambiado muchísimo el lenguaje audiovisual y la forma de hacer cine gracias a las nuevas tecnologías, y tenemos como nuevos tratamientos, nuevas formas, nuevas maneras y nuevos espectadores también. Y bueno, es siempre hay que estar, yo digo, en una actualización permanente para ayornarse y para poder dar lo que los espectadores actualmente están necesitando. Bonjour docteur, est-ce que vous pourriez me recevoir entre deux s'il vous plaît? Oui, si c'est une urgence. Oui, il s'agit d'une urgence de priorité absolue. Faites le tour, je vous attends. Non, non, je vais passer par là. Oui. Donnez-moi la main, vous comprendrez. Docteur, est-ce que par hasard vous êtes passé devant l'église ce matin? Non. Bien, figurez-vous que sur la façade sud de la maison de Voltaire, celle-là même qui donne sur la place de l'église, un graffiti est apparu ce matin. Graffiti? Voilà, un graffiti. La tâche, si vous préférez. Et l'inscription que l'on peut y lire est un peu... Tenez. Le mieux est que vous vous rendiez compte par vous-même. J'ai pris une photo sur mon cellulaire ce matin.
Bueno, mi nombre es Alejandro Ratt, soy el director de Alicia. Alicia es una película de ficción sobre el difícil momento de atravesar la muerte de una madre para un hijo y la relación entre ellos dos. La madre es interpretada por Leonor Manso y el hijo por Martín Vega, y un poco es las preguntas, los interrogantes, las dificultades que enfrenta tanto el hijo y la madre ante ese suceso y al enfrentar la posibilidad de la muerte, ¿no? A pesar de ser duro, digamos, en la temática, traté de que sea relatada la peli con humor, con una mirada un poco centrada en los vínculos y no tanto en esa cosa no nombrada, ¿no? Que existe para todos, digamos, respecto de estos sucesos. Es el primer largo de ficción, o sea, la ópera prima de ficción. Tengo un documental largo anterior, que es ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, que se estrenó en 2013. Y estoy terminando un nuevo documental que se llama Manifiesto, que si todo sale bien estaré estrenando el año que viene. ¿Te fuiste? Sí, fui. ¿Eh? No, me dijo que no. Este dolor que tengo en la espalda no tiene nada que ver ni con el útero, ni con el cáncer, ni, no tiene que ver con nada, sino con que tengo una malformación congénita en un músculo, acá. Y que me lo puede quemar con láser. $50,000. ¿Cómo probar? Bien, pero se mete el láser entre el culo, hijo de puta, todo el negocio. La película, ¿cuándo se estrenó? Se estrenó el 14 de marzo en Buenos Aires, y después tuvo todo un recorrido por distintos lugares del país: Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán, La Plata, en la provincia. Ha tenido un recorrido importante. Se estrenó también en Cinear Estrenos, que es como una plataforma online donde se podía también sacar la entrada y verla en la comunidad de la casa. Pero bueno, nunca alcanza tampoco a cubrir toda la geografía del país, y hoy estamos llegando a Neuquén, como decía, por primera vez con la peli. Y bueno, estoy muy contento de que la peli esté acá en el festival, que inaugure el festival. Estos espacios son muy importantes para el cine independiente, porque permiten que nuestras películas lleguen a un público en el cual es cada vez más difícil llegar en el cine comercial. Digamos, mi película, por ejemplo, no se estrenó acá en Neuquén. La oferta de cine en el circuito comercial está cada vez más cercenada, y cada vez es más difícil encontrar una variedad de voces y de latitudes y de cinematografías, así que es muy importante que existan estos festivales, y para mí es importante venir a acompañar la película y apoyar la realización de los mismos. Estudié cine en la ciudad de Buenos Aires, soy de allá. Estudié en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que tiene una carrera que se llama Diseño, Imagen y Sonido. Ahora soy docente de esa carrera, así que continúo ligado también al estudio y al aprendizaje. Y nada, hice también... Uno no solo estudia cine en una universidad, sino que es mucho también del hacer, y soy muy del trabajo colectivo también en el cine. Vengo haciendo documentales también hace mucho tiempo, documentales que tienen que ver con lo social, con lo político, a veces de manera individual, a veces de manera colectiva,
pero también eso es una escuela, digamos, para el cine muy importante, ¿no? La realización y también el encontrarse con el público y mostrar las películas y charlar con el público, para mí es un permanente aprendizaje también. El gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Ministerio de las Culturas, presentó el programa denominado Cine con Vecinos, una iniciativa que tiende a fomentar la industria del cine en la provincia y promover su desarrollo turístico y cultural. El acto fue encabezado por el gobernador Omar Gutiérrez y se desarrolló en la Casa de las Culturas Artistas Neuquinos, ubicada en Irigoyen 656 de la ciudad de Neuquén. A todas es un placer presentar este nuevo programa que tiene que ver con una política sociocultural, porque los protagonistas de la cultura en este programa son los vecinos y las vecinas. El guión es propuesto por los vecinos y las vecinas. Quienes actúan son las vecinas y los vecinos. Quienes cuentan su historia en relación a su sentido de pertenencia del barrio y de su identidad son nuestras vecinas y vecinos. Y como decía recién, termina en un gran festival, que es Cine con Vecinos Neuquinos, en el Cine Teatro Español. Este programa se llevó adelante ya en Confluencia, en 14 de octubre, en Copol, en La Sirena y en Santa Genoveva. Ya confirmaron su participación las comisiones vecinales de los barrios Buquer Roldán, Barra Soleada, Canal 5, Colonia Rural Nueva Esperanza, Melipal, Huiliches, Provincias Unidas, Villa Farrell, Don Bosco III, Rincón de Emilio y Área Centro-Oeste. La idea es llevarlo a todos los barrios. En esta primera instancia van a ser 20 cortometrajes en diferentes barrios. El programa incluye a 50. Y luego también lo vamos a hacer extensivo a las diferentes localidades de la provincia. Creemos que toda la provincia puede contar su identidad y su pertenencia a partir de una producción audiovisual. Una producción audiovisual en la cual los vecinos, la vecina y nuestra comunidad son los protagonistas. Y esto, ustedes saben que queremos visibilizar y queremos poner en valor una nueva industria que tiene la provincia de Neuquén, que es la industria cinematográfica, porque esto además le da trabajo a muchísimos realizadores y a todos sus equipos técnicos. Estamos hablando de 50 cortos, es decir, que muchísimos realizadores de la provincia de Neuquén empiezan a trabajar específicamente para lo que se han formado, que es la producción audiovisual. Entonces es un programa que da trabajo a nuestros artistas. Y cuando hablamos de industria, uno de los objetivos de la industria cultural es justamente hacer sustentable la actividad artística. Por lo tanto, también tiene un objetivo muy importante en la proyección del Ministerio de las Culturas. Quería decirle además que todo lo que es inherente a cada una de estas producciones, la locación, las casas que ustedes van a ver luego cuando tengan la oportunidad de ver estas primeras producciones, son las casas de los vecinos. Los elementos con los que trabaja son los vecinos y las vecinas. Entonces, para nosotros realmente es muy emocionante porque después que termina la filmación y esta etapa de rodaje, realmente no somos los mismos, porque tuvimos la oportunidad de expresarnos, tuvimos la oportunidad de compartir con los vecinos y las vecinas tuvieron la oportunidad de contarnos su historia, que tiene que ver con su vida, que tiene que ver con su barrio y que tiene que ver con la gente. Por eso hablamos de una política no solamente cultural, sino sociocultural. Y desde esta consideración, el agradecimiento fundamentalmente a la participación y al compromiso de las vecinas y los vecinos. Creemos que en esta nueva industria que tiene la provincia, en donde el gobernador ha firmado el decreto de reglamentación de la ley de cine, en donde empezamos a poner en valor el encine, el ente cinematográfico neuquino, empezamos por donde creemos que hay que empezar, por la comunidad,
con un programa audiovisual comunitario. Desde ese lugar estamos empezando en esta nueva industria arauquina, que es la industria audiovisual, con nuestra gente. Poder haber llegado y bajado al territorio, al barrio, a los barrios, que yo aspiro que lo hagamos en toda la provincia, de esta manera, tan entre nosotros, con nuestras cosas, con nuestras vicisitudes, con nuestra realidad, y que sea motivo de encuentro y de visibilización, de expresión. Bueno, la verdad que uno termina de entender y de sorprenderse cada día lo que implica y lo que puede la cultura. Entonces, por eso hablamos, en el buen sentido de la palabra, de esta gran revolución de deporte y cultura que estamos llevando adelante. Que tenemos que traccionar, que tenemos, en el buen sentido de la palabra, apalancar ciudad por ciudad con cada municipio, con cada vecinal y con cada institución intermedia. Nosotros estamos elaborando el plan al 2030. Los invitamos a que sean parte activa de esta planificación, diciéndonos qué visibilización, cuáles son los requerimientos y cuál es el horizonte que están imaginando en un trayecto y un recorrido en materia cultural, con la bandera de la justicia social, respetando y fortaleciendo el arraigo en cada lugar de la provincia en materia cultural pública. Esta es la cultura que está llevando adelante Fox junto a cada uno de ustedes. La cultura es política pública en la provincia, ¿no? Y ver que este peldaño, este escalón de la cultura, que es la actividad, el talento, el amor, y hasta esto que te animás a plantear, que te tomo la palabra, la industria cinematográfica, la estemos plasmando con carácter de desarrollo vecinal, con la participación de las comisiones vecinales y en el marco de la accesibilidad a más desarrollos de nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, nos llena de alegría, pero nos plantea cómo en el deporte hicimos 100 canchas y hacen falta 200 más, que hay mucha gente que nos está esperando y necesitamos poder llegar por ellos, porque es un puente y una herramienta fundamental junto al trabajo, al deporte y la educación para ganarle la droga y el alcohol, para afianzar la paz, el desarrollo en armonía y darle la espalda y ganarle también a la delincuencia, la vida. Así que yo muy feliz en esto, que dudé muchísimo, pero confié en él y firmé. Para eso nos rodea gente capaz, que tiene trayectoria con oficio, ver que hoy aquel proyecto de ley y ya convertido en ley, está permitiendo ser el motor para esta empresa. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.